Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Sin Minuto con Mosca. Hoy día estoy haciendo un unboxing de unas moscas que me gané en un concurso. Les voy contando mientras las voy abriendo. Voy a abrirlo con el cuchillo Kerzo Emerson. Kerzo es una colaboración para que el cuchillo salga más barato. Pueden ver un unboxing en mi canal. Bueno, como les venía diciendo, estas son unas moscas que me gané. Había una rifa en beneficio del amigo Mono Twitter. Él lamentablemente sufrió las consecuencias tangenciales de la ira de vecinos. Porque él, como guía en el Maullín, tiene que meter y sacar el bote a algún lado. Y eso lo hacía en un predio que queda a orillas de un puente. Y en ese puente, mucha gente de Nueva Bravo, una horda de alrededores, se metía a propiedad privada y hubo ahí todo un tema. Finalmente, como guardaba sus cosas ahí, en la ira, la gente fue a amenazar al dueño y como el bote estaba ahí, rajaron el bote con cuchillo y la rifa se hizo para ayudar al Mono Schwerter a poder reparar el bote, comprar uno, porque realmente estaba hecho bolsa. Estas son las moscas que vienen, me las mandaron. Darle las gracias a toda la gente que colaboró, a la gente que compró números de rifa, a los suscriptores del canal que siguieron el llamado, a mucha gente que se sumó a donar premios gratis para que la gente participara en la rifa. Eduflies, bueno, la persona que me hizo estas moscas, en este caso las moscas las ató Álvaro Cárdenas. Les voy a mostrar su trabajo. Aquí hay unas articuladas para pesca de salmón, tan bonita. Y las clásicas bulibor que pescan o pican o son buenas en todos lados, oliva con cabezas de colores y negras con azul y con un collar. Estas son como las famosas Exakin Leech, que son muy buenas. Así que muchas gracias al amigo Álvaro Cárdenas, un saludo al amigo Mono Schwerter. Espero que ahora ya tenga lo necesario para volver a trabajar. Y un agradecimiento a todas las personas que asistieron al llamado. Voy a mencionar a las que me acuerdo nomás. Además de Álvaro Cárdenas con las moscas, también Arratia estuvo presente, Mauro Flies de Puerto Montt, tanto Cárdenas como Arratia son Osorno y Urranque. También estuvo la gente de la tienda Orbis, Grey Flyer, en fin, un sinnúmero de personas apoyaron. Se agradece, se muestra que la comunidad está preocupada porque las personas se apoyan y eso es súper bueno. Y les dejo estas mosquitas y mencionarles, bueno, les había contado que no estoy haciendo video los viernes, pero estoy haciendo excepciones para estas cosas que son mucho más fáciles de editar y me quitan mucho menos tiempo. Voy a mostrar todas las mosquitas y luego voy a estar haciendo en el canal un concurso re bueno para que estén atentos a los miércoles y a las redes sociales. Ahí están las moscas sin el brillo de los sobres. Hay cosas que se vienen, por ejemplo, les voy a mostrar nomás. Aquí la gente de Pesca Total hizo unas bandanas, me pasó 4 para regalar. También tengo otras cosas más que voy a estar le sacando fotos y subiendo a las redes sociales del canal. Si aún no me siguen en las redes sociales, visiten Instagram, visiten Facebook, visiten Twitter y ahí van a estar posteadas las cosas. Como les decía, entonces estén atentos a eso porque se vienen varios concursos. Hay uno bastante importante que no lo voy a anunciar todavía, pero por lo menos los auspiciados por Pesca Total van a estar saliendo al aire. Voy a hacer o seguramente un en vivo o va a salir un miércoles con las instrucciones para que puedan participar. Así que espero que este pequeño video les haya gustado. Nuevamente, muchas gracias Álvaro Cárdenas. Comentarles, para los que se estén preguntando, voy a estar atando algunos patrones de mosca para los que me quieran comprar,
básicamente los que ato y uso para pescar yo, que son o perdigones o moscas como la Pheasant Tail, Care's Hair, Red Dart y algún par de perdigones que han visto acá en el canal y que voy a estar vendiendo aproximadamente a 1.200 pesos cada uno, porque los materiales que uso son los mismos materiales que uso para pescar yo y que son anzuelos que no son chinos, así que bueno, estén atentos también en el canal para aquello. Si les gustó este video, denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.